Hola chicas, buenas tardes. Hoy estoy aquí con mis avances de las últimas 3 semanas. Ya sé que mis compañeras lo hacen una vez al mes, pero yo he cogido la costumbre de cada 3 semanas para que no se me amontone tanta cosa. Porque como sabéis que tengo varios productos en... Uy, productos, por Dios, proyectos en marcha, pues intento ir trabajando cada vez en un poquito en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la última vez que nos vimos fue el día 14 de febrero, ¿vale? Aquí. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues el día 14 mismo, que no había abordado nada todavía cuando llegamos a vernos, pues estuve trabajando en el Sal de los Ositos. Y estuve trabajando el día 14 y algún otro día. Vamos a ver cuándo. Porque ya no me acuerdo. Ay, tengo por aquí una chuletita. Espera, aquí la tengo mi chuleta apuntada. En los ositos estuve cosiendo el día 14, hice de 400 cruces, el día 18 hice 100 y el día 7 de marzo 150. Y os voy a enseñar cómo lo llevaba y cómo vamos ahora. A ver. Lo llevaba así. Verás. Lo llevaba así, ¿vale? Y hice un poquito más, bueno, un poquito más, que en total han sido 650 cruces más. Y mirad la diferencia. Bueno, Almu, aquí. Mirad la diferencia, ¿veis? Ya he terminado todas las patitas del osito, terminé la oreja hasta de aquí que le faltaba un poco, las patitas, el resto del brazo, los huecos de por aquí en medio oscuro y este osito a falta de punto lineal que no sé si lo lleva, no estoy segura, pero fijaros qué definición tiene. Yo la verdad es que no soy muy amante de la tela impresa, pero es verdad que fíjate cómo queda de mono. Está bien conseguido, ¿eh? Bueno, pues este es mi primer avance, que han sido 650 cruces. Vale. El siguiente día, que fue el día 15 estuve trabajando en So Many Books. Ya sabéis que es mi Heaven and Earth, uno de ellos, este, del dragoncito. Y entonces, ¿cómo lo llevaba? Pues lo llevaba así. La última vez que nos vimos lo llevaba así. Y ahora, pues la verdad es que hice bastante porque en total he hecho 1524 cruces, que lo que hice fue terminar bastante en lo del libro, como veis. ¿Veis? Bastante en lo del libro. Que aquí no estaba nada más que el piquito de arriba. ¿Veis? Y estuve rellenando todo el confeti que me quedaba suelto por aquí, que tenía muchas puntadas en el cielo, que aquí todavía, en esta zona del arco, todavía me queda mucho confeti por rellenar. Y por aquí también rellené parte de la luna, como veis, que aquí antes no se veían las líneas, ¿ves? Faltaba todo eso, tenía todas esas puntadas por aquí vacías. Rellené bastante, porque también rellené, ¿veis? La línea esta de aquí, esto de aquí, esto de aquí, todo el confeti que te digo por aquí, la parte de la luna también, que tenía bastante hueco, que todavía no he terminado, ¿eh? Me faltan algunos cuadritos por aquí y por aquí. Y bueno, y como ya me cansaba del confeti, pues avancé un poquito en toda la zona del libro, todo lo que hice del libro, ¿vale? Pues este es otro de mis avances. En total, ya te digo que hice 1524 cruces repartidas entre el día 15, que hice 700, el día 25, 452 y el día 26 de febrero, 372. Y desde aquí no lo he vuelto a tocar. Con este es con el que estoy participando en el grupo de El Rincón de Anabau, en el de Peregrinas. Ya voy por la tercera etapa. La verdad es que voy un poco lenta, pero bueno, no pasa nada, tenemos todo el año. Luego el siguiente día, el día 16 no bordé. El día 17 estuve trabajando en el tren de los sueños. Y en el tren de los sueños hice... A ver dónde está. Aquí. Mi tren de los sueños. Esto es como voy. Vamos a ver cómo lo llevaba.
Lo llevaba así, ¿os acordáis? Que había hecho este poquito de por aquí. Y ahora lo que hice fue alargar esta línea en diagonal. Ya sabéis que lo estoy haciendo en diagonal. Alargué bastante la línea en diagonal. De hecho, terminé toda la anterior y empecé la siguiente. Veis que esto era la primera hojita, la que se veía. Se veía solamente la primera hojita de la planta. Y ahora ya se ve la primera, la segunda y este grupito de hojitas de aquí, más luego subir en diagonal. Ya empieza a verse aquí una cosa de otro color, de azules. Esto fue mi avance y en el tren de los sueños hice 400 puntadas. Las 400 puntadas se repartieron. ¡Ay, por cierto, ya imprimí! Ya lo tengo impreso. ¿Qué os acordáis que no lo tenía impreso todavía? Bueno, pues hice 400 el día 17. No he trabajado nada más que un día en él. Fijaros, es que es enorme. Yo no sé cuántos años voy a tardar en hacer esto, pero bueno. Vale. Luego, el siguiente que nos encontramos es que el día 18 trabajé en tres cuadritos a la vez. A ver. El día 18 trabajé 221 cruces en la niña de los colibríes, 200 cruces en las amapolas y 100 cruces en los ositos. Como los ositas ya los habéis visto, os enseño la niña de los colibríes, que no le hice foto. No le hice foto a lo que hice. Pero bueno, ya sabéis que me refiero a este cuadro, a este cuadrito en redondo de Anki Coleman. Y bueno, aunque hice 200 y pico cruces, a ver, es un lino 40. Estuve rellenando por aquí, ¿eh? O sea que las 221 cruces están por aquí metidas, porque esto, como veis, si veis de cerca, es puro confeti, todo confeti. Y además en, uy, una ida, un lino 40, que es como si fuera una ida 20, ¿vale? Bueno. El siguiente día, espérate, quedan tres, y en las amapolas. Y en las amapolas, que os acordáis que es este cuadrito en tela negra, pues tenía hecho la flor primera, la flor con el capullito, y lo que hice fue hacer este poquito de aquí, y con esto ya he llegado a el corte de la hoja. Mirad. Este es el gráfico, y aunque no se debe enseñar, pero bueno, como voy a enseñar un trozo solo, da lo mismo. ¿Veis? He llegado hasta aquí. Ya tengo hecho todo. Esto, la parte de aquí abajo no se ve porque está doblada con el bastidor, pero vamos. Ya veis que lo que llevo es este trozo de la hoja. Ahora me queda la vuelta, que está todo. Vale. Pues este ha sido mi avance en las amapolas. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos que el siguiente día, bueno, en las amapolas hice 200, os he dicho, ¿no? Aquí. Sí, 200 el día 18 y no hice nada más. 200 cruces. Y aquí he puesto, no me centraba. Es que es verdad. Es que como estoy acostumbrada ahora al Pattern Keeper, cuando me pongo a hacerlas con esto de pintarla o no pintar, porque yo no suelo tampoco pintar el gráfico, pues hija, voy más lenta. Bueno, el siguiente día fue en, empecé, bueno, como veis, le he dado muchas puntadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días he estado trabajando en mi nuevo Heaven and Earth, que es este. ¿Os acordáis que os hablé de él? El de la ventanita de Adi. Mirad qué mono, porque es que claro, tiene aquí un búho, un dragón, aquí hay un mago, un montón de mariposas, todos los libros de la estantería, su madre mirando por la ventana por ahí. Ay, perdón. Un gnomo, otro gnomo tirando de él, los libros del cole. Y bueno, yo vi que era un cuadro con muchísimo colorido. Pero luego a la hora de bordar, claro, hay que empezar por algún sitio. Y yo empecé por la esquinita.
Y por ahora, fijaros todo lo que me he hecho un montón, ¿eh? Aquí no lo parecerá, pero es una barbaridad. Este es un... A ver qué número de Nurge es. Es el 4, que es el más grande, ¿vale? El de que mide 28. Fijaros cómo es lo que llevo hecho, que es nada más que por ahora esta zona de aquí, que es la más oscura, la zona donde está el búho. Estoy deseando empezar a hacer las zonas con luz, las más claritas, que dentro de poco ya las tendré. Y en este he trabajado todos esos días y el número de cruces que hice en total ha sido 7.241. ¡Toma! ¡Hala! ¡Campeona! No sabía yo que eran tantas. Mira, no me acordaba. Verás. Esta es... Aquí está. Fijaros. Hubo un día que hice incluso 1.000. O sea, 1044, 786, 1044, 978, 649, 554, 805. Quiero decir que la media de cada día que he estado bordando en ello ha sido bastante buena. No os había hablado de los materiales de este Heaven. Ya os digo, se llama Addis Window. El diseñador es Scott Gustafsson. Y lo compré en la tienda de Heaven and Earth Designs. Compré la tela de Aida 18 en Punto y Arte. Los hilos son de CXC, que los compré en AliExpress. No llevaba lorios y lo empecé el día 19 de febrero. Y ya te digo, llevo 7.241 cruces hechas en él. Me está gustando un montón. Ya veis que yo no marco muchas veces la tela en cuadrantes. Directamente con la ayuda del Pattern Keeper realmente es que no lo necesito. Me encanta. Bueno, pues este es el siguiente que hice. Luego, el siguiente que tenemos aquí es Viola. Efectivamente. ¿Os acordáis que os estuve hablando de que tenía muchísimas ganas de empezar este? Que es, se llama Viola, es de la diseñadora Victoria Frances. Y lo compré en la tienda Tilton Craft. Y me está gustando mucho. Me compré la tela. Me compré los hilos, como sabéis, que os lo enseñé. Y lo empecé. Este además os lo estuve enseñando el otro día cuando os estuve enseñando la técnica de cómo recoger la tela de grandes proyectos. Si eso luego, si no sabéis cuál os digo, después la pongo en la cajita de información el vídeo al que me refiero. Y bueno, no he hecho más que este poquito por ahora, que no es tan poquito tampoco. A ver, espera que coja ahora. Nada, no llevo nada más que un trocito aquí, de la parte de aquí arriba. Pero es que esta foto no es como la del gráfico original, porque el gráfico original es más grande. Tiene por aquí, verás, te lo voy a enseñar, porque es que tiene más. Ese cuadro, no, esa foto no ocupa todo lo que ocupa el cuadro. Mira, ¿ves? Porque la fotografía que yo tengo ahí empieza aquí, más o menos, donde está casa. Donde está casa, empieza así. Y es que tiene todo este espacio todavía por detrás. O sea, todo esto que tengo hecho yo ahora mismo no es nada más que esta esquinita. Esta esquinita que llevo hechas, ¿dónde está? 1881 cruces, que es un 1,27%, me parece que me dijo. Lo apunté, creo que lo apunté incluso. Un 1,32%. Pero es que es todo confeti. En este sí que no te puedes imaginar el trabajo que tiene, porque es que haces dos puntadas de un color y ya tienes que cambiar de otro. Es una pasada, ¿eh? Yo creo que me va a gustar un montón. Ya te digo, cuando te miras la otra fotografía que os he enseñado, pues claro, empieza por aquí. Todo este trozo de aquí como que no lo tuviera, o sea, como si empezase aquí. Y claro, el cuadro empieza realmente en este lado. Pero fijaros cómo son las casas con esas fachadas, con estos arcos góticos, que es que parece, vamos, casi, yo qué sé, como muy tétrico todo, ¿no? Pero no, pero me encanta.
Luego aquí se ven ya los tejaditos rojos porque la luna está incidiendo sobre el tejado, la luz de la luna. Luego las farolitas, por aquí viene una góndola. Bueno, es que tengo unas ganas de seguir trabajando en él que no te puedes hacer una idea, pero es que me dejo los ojos, ¿eh? Entre que es un... me parece que es Aida... ah, no, es Aida 18, creí que era Aida 20. Es Aida 18, yo os digo, el vendedor fue Tilton Crafts, la diseñadora Victoria Francés, y lo empecé el día 24 de febrero. Trabajé en él 3 veces, el 24, el 28 y el 7 de marzo. Y esto es lo que llevo por ahora. Ya te digo, precioso, me está encantando y qué pena que el día no tenga 76 horas para mí, pero bueno. Después de aquí tenemos que he trabajado en la pajarera el día 25. Trabajé en la pajarera invernal y otro poquito en Somelimux, que ya la habéis visto. Pero la pajarera invernal no. Bueno, la pajarera invernal, ¿os acordáis? Que es este kit de la tienda Punto y Arte, que es una preciosidad. Es de la marca Lucaes. Y en este trabajé el día 25 y el día 8 de lo que llevábamos a lo que he hecho. O sea que he sumado 400 cruces más. Vale, pues lo teníamos así. A ver. Lo teníamos así. ¿Os acordáis que os lo enseñé y os dije, tengo que subir en la tela aquí arriba para poder continuar porque esto es... lo empecé por el centro, entonces como este es el centro, lleva hacia aquí abajo, luego a la derecha y arriba, ¿no? Entonces, como llevaba ese poquito, lo que hice fue mover la tela y he hecho esta parte de aquí abajo, ¿veis? Ya como justo debajo de la pajarera ya empiezan todas las bolitas del acebo, pues es en lo que estoy ahora mismo. Es muy bonito, pero claro, este va en tela. Mira, espera, voy a quitar esto de aquí para que lo veáis mejor. Esto va, no va en el Pattern Keeper, sino que va en un gráfico de los que hay que estar pintando sobre él. Mirad. Esta es una de las 4 hojas que hay que hacer. Y esto es lo que llevo. Esto es lo que llevo. Esta parte naranjita es la que tenía hecha. Y esto fue lo que he estado haciendo estos días. Que parece que no, pero son 400 cruces, ¿eh? Es una barbaridad de cruces con todo el confeti que hay aquí también. Porque ahora os lo acerco otra vez. O sea, es que lleva un montón de tonos de gris, lleva blancos y azules súper claritos. En esta parte que parece que fuera solo rojas, es que lleva muchas cositas rojas. Lleva como 4 tonos diferentes. Ay, mira, está viniendo la luz del sol, qué bien. Teníamos el día un poco nublado. Esto, ay, qué pena no haber tenido esta luz desde el principio, ¿no? Bueno, estas son, y te digo, fue un regalo de la tienda Punto de Cruz y Arte cuando yo compré, ya, hombre, he comprado varias cosas allí porque he comprado bastidores, telas, he comprado bastantes cositas y en uno de los envíos pues me llegó este kit de regalo y yo de verdad que estoy súper agradecida y súper alucinada porque claro, yo compro un montón de cosas por internet en un montón de tiendas y a mí nunca me regalan nada y la verdad es que esto para mí fue un detallazo. De hecho, mirad, lo tengo aquí que todavía no lo he abierto, el pedido de Punto y Arte que me ha llegado hoy. Mañana o así haré un vídeo de compras y os lo enseño lo que hay dentro. Y así os cuento los planes que hay con eso que hay dentro. Bueno, pues esto ha sido mi pajarito. Y luego, después de ahí, ¿qué más? Ah, la familia de gatos, el día 27. Pues la familia de gatos, ¿os acordáis que lo llevaba así? ¿Vale? Pues en la familia de gatos... en la familia de gatos, a ver que la encuentre, aquí, trabajé el día 8, el día 26 solo, el día 26, pero me hice 1050, una barbaridad, 1050 cruces, pues vamos a verlo, ya veis que lo llevaba así, ¿vale?, que tenía hecho, se veía ya la primera orejita de la gata, de la mamá gata, y tenía hecho un poquito de esto verde de aquí, de la pared, del papel pintado.
Entonces lo que hice fue, en total hice 1050, ¿vale? Pues aquí están mis 1050 cruces. Como veis, ya terminé el ojo, terminé toda esta zona de aquí, que estaba solamente la parte verde y no estaba el relleno de lo gris. Llegué al otro ojo, empecé la orejita por este lado. Bueno, pues se ve, creo yo, que se ve bien la diferencia, ¿verdad? Del avance. La verdad es que este me está encantando. Este sí lo tengo marcado, porque también, bueno, he marcado solamente una zona, por aquí ya no he marcado. Porque claro, también lo estoy haciendo en papel y me está costando más trabajo. Este sí lo tengo marcado porque fíjate, yo no sé qué tengo yo en el sentido de la orientación, que veis, este está en color y tiene muchísimo punto lineal en diferentes colores, que luego cuando llegue el momento, claro, es lo que tienen los riolis, ¿no? Que tienes que andarlos con mucho cuidado porque tiene mucho. Luego además, como sabéis, tienen los hilos de lanita estos, que a mí me pican un poquito después de un rato, pero esta vez he aguantado bastante bien, la verdad. Y bueno, este me está encantando hacerlo. Tiene esta tela además tan bonita, es un poco dura aún. Es una Aida rústica, creo que es 14. Creo que es 14, sí, es 14. Y me gusta mucho, es muy bonito. Lo que pasa es que, claro, no me puedo quedar mucho rato porque me acaba picando los dedos de la lana. Pero eso no es culpa de Riolis, ni culpa de la lana, ni culpa de la tienda de My Bobbin donde lo compré. Es culpa de mi piel, que es muy sensible y es lo que hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya os he contado todo, porque luego, a ver, después de esto volví a hacer, el día 28 volví a la Victoria esta, a la Victoria Francés de Viola. Luego estuve a principios de marzo trabajando otra vez en la ventanita de... ¡Ah, mira! Este, el marrón. El marrón es el paisaje en Count 11. Vale, que este no os lo había enseñado. Es este, ¿os acordáis? Este lo cogí en una de las colaboraciones que hice con Urbe Steels, que sigo trabajando con ellos, porque la verdad es que me encanta esa tienda. A ver, yo he tenido la colaboración con 4 tiendas web chinas de tela impresa. Pero sinceramente, al final, tela impresa es tela impresa. Y yo, como no hago punto diamante, no voy a elegir otra cosa para que iba a estar trabajando con 4 tiendas a la vez. Pues me he quedado con una, que es la que mejor me trata, la que me manda las cosas más deprisa, la que tengo muy buena comunicación con la persona de interlocución que tenemos. Entonces me quedé con esta tienda, que estoy además a la espera que me llegue también otro pedido de ellos, que tienen cosas súper bonitas. Entonces, bueno, como os digo, este es el cuadro que estoy haciendo en Count 8. Así lo llevaba, ¿os acordáis? Que había rellenado toda esta parte blanca de aquí. Pues en este hice... Este no lo tengo apuntado, vaya por Dios. Ahí no, pero aquí seguro que sí. El día 6. A ver. Un momento. El día 6. 400. 400 cruces hice en el día 6, en el count 11. Vale, bueno, pues... Y hoy no hice nada y ayer trabajé en la pajarera. Y ya está. Vale, pues en este, que yo lo llevaba así... Pues hice un poquito más. ¿Veis? Hasta aquí. He rellenado toda esta parte de aquí. E hice solamente el número 10. Es el que he rellenado. ¿Veis? Toda la parte del rojo de aquí. Y yo no sé, creo que hice algún número más. Ah, y esta rayita de aquí también la hice. Esto que no me acuerdo qué número es, pero por aquí también lo hice. ¿Veis? Esto es lo que llevo hecho. Tiene muy bonita la definición, ¿eh? Hombre, de aquí a que lo haga, fijaros lo grande que es este. Este es muy grande. Este llega hasta aquí abajo. Y llega hasta aquí. Y eso es lo que llevo. La verdad es que no llevo mucho, porque ya os he comentado que a mí la tela impresa no es mi tacita de té. No es lo que más me gusta, pero lo que pasa es que el paisaje sí me gusta muchísimo. Entonces me apetece un montón hacerlo, por eso. A ver cómo hago para que lo veáis bien. Mirad qué bonito es.
Es súper bonito, ¿eh? Creo que esta tienda, o sea, esta marca Romantic Story, también tiene algunos diseños en tela blanca, sin estar impresa. Mirad, pero bueno, esto me está gustando, este lo estoy haciendo a mano, no llevo bastidor, y esta zona donde la he trabajado ya la tela está más maleable, pero aquí está más dura. A ver, no es que sea durísima, no es de las más duras, pero me gusta que se vaya reblandeciendo. Y esta es la que utilizo cuando me voy a sentar con mi marido a ver la tele, porque al pobre lo tengo todo el día solo. Pero es que claro, ya yo tengo 60 años, a mí los ojos, si no tengo la lupa para los Count 18 y eso, pues me hace falta. En cambio, en el Count 11 puedo coser sin lupa. Y como además no tengo que estar mirando porque es premarcada ya, tengo que, o sea, impresa ya, no tengo más que coger el color y dale, 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 dale. Bueno, dale, 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 ni que fuera yo tan deprisa. Yo no bordo demasiado rápido, pero bueno, intento ser constante, tengo una cierta disciplina a la hora de trabajarlo y bueno, pues esto es lo que quería contaros hoy. En total, que sepáis que en estas 3 semanas hice 13.317 cruces. Bueno, y no he sumado las del Count 11, que hemos dicho que eran 400. O sea que 13.717 cruces en estas 3 semanas. Con lo cual, bueno, pues me he portado bien, ¿no? Me alegro que me hayáis acompañado, me alegra muchísimo teneros aquí. Espero que nos sigamos viendo pronto. Muchísimas gracias siempre, de verdad. Muchísimas gracias a todas las que estáis suscritas al canal, a todas las que veis mis vídeos de vez en cuando. Si le dais un dedito para arriba, me ayudáis un montón. Y si no, pues no pasa nada. Si me comentas, pues también. Y si me pones el dedito para abajo, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que pasa, que no le gustamos a todo el mundo, ¿verdad? Pues nada, dentro de poco haremos un vídeo de compritas. Quiero hacer un borda conmigo y quiero hacer otra cosa más que tenía apuntada por ahí, pero que no me acuerdo lo que era. Qué desastre. Lo anoté. Espera, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hice? Que lo apunté por aquí, lo que quería hacer. El Q-snap con la tela ya os lo hice, lo compritas, el borda con... ¡Ah, sí! También quería leer un poquito más del capítulo de Orgullo y Prejuicio que os estaba leyendo. Que hace mucho... Orgullo y Prejuicio, no, sentido de sensibilidad. Que hace mucho tiempo que no leemos y, oye, que eso no hay que perder la costumbre, ¿vale? Bueno, guapas, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Almubesos para todas.